Hola a todos y todas. Este vídeo es la segunda parte de la lectura del spot que Coca-Cola difundió junto con otros a comienzo de 2016 bajo el eslogan Siente el sabor. La primera parte la tienes en este enlace. Fue realizada por un entusiasta grupo de alumnos de segundo de la ESO entre mayo y junio de 2016 como culminación del proyecto de alfabetización mediática y audiovisual que desarrollamos entre todos y que empezó con una investigación sobre la valoración por sus propios compañeros del sabor de Coca-Cola y la cola de Mercadona. Aquí también lo podéis ver. Como al final del curso se nos vino encima, me dejaron a mí solito la tarea de realizar la segunda parte. Así que lo siento, me he esforzado por hacerlo lo más entretenido posible. No sé si lo he conseguido. Ellos desde luego lo hubieran hecho mucho mejor. Pero vamos al grano. A la apasionante tarea intelectual de mirarle los bajos, la trasera, la trastienda de este tramposo espectáculo de luces, sonidos y colores que es un spot. Y más tratándose de Coca-Cola, que nunca escatima en medios para vendernos la moto, la mejor y más bonita y lustrosa de todas las motos. Como recordarás, a diferencia de la lectura objetiva, en la lectura subjetiva vamos a tratar de explorar la respuesta del espectador, la reacción que las imágenes provocan o pretenden provocar en cada uno de nosotros. Lo que te voy a explicar lo tienes por escrito en este enlace, así que no tienes por qué preocuparte en tomar notas. Mira, en la lectura subjetiva de un spot diferenciamos simplemente varios apartados. Puede parecerte complicado ahora, al principio, pero enseguida verás que es una forma muy efectiva de organizar nuestra exploración lectora. Lo primero es el impacto perceptivo. Se refiere a la reacción que los aspectos visuales y auditivos producen en nosotros. El segundo apartado nos propone analizar si predomina el relato o el discurso en nuestro vídeo, con las importantes consecuencias que luego verás. Por su parte, el tercer apartado se centra en los estereotipos e ideas previas que están presentes a la vez en las imágenes y en el interior de nuestras mentes. El cuarto apartado nos invita a fijarnos en lo que se intensifica y en lo que se minimiza, en aquellos aspectos del spot que sus autores han intensificado o resaltado para que les demos la mayor importancia, y al contrario, en otros que tratan de minimizarlos o simplemente ocultarlos para que no les tengamos en cuenta. Terminamos con un apartado, el quinto, en el que a modo de síntesis, tratamos de reunir las vivencias y reacciones que con todo esto se espera producir en nosotros, los espectadores. Para ver con detalle el desarrollo de estos aspectos, te remito de nuevo a las páginas que te he indicado. Nosotros aquí nos vamos a detener solo en algunos detalles de los más llamativos de nuestro spot. Vamos con el primer apartado. Si recuerdas, nuestro spot tiene muchos planos, los distintos cortes que forman una película. Tenemos nada menos que 12, y fíjate que se trata de una peliculita de 30 segundos. Son muchos, ciertamente. Pues bien,
Este simple hecho crea por sí mismo un fuerte ritmo en una creación audiovisual. También refuerza su ritmo rápido, la música, el movimiento de los jóvenes en la mayoría de los planos y una cámara que nunca está quieta, como ya vimos en la lectura objetiva. También importa en esto la escala. Con escalas cortas, como el plano medio o el primer plano, el ritmo, la tensión psicológica es mucho mayor. Por tanto, el spot de Coca-Cola nos transmite acción, ritmo, movimiento. Otro aspecto a tener en cuenta es el uso de la luz y el color. La alegría, el optimismo, la diversión tienen mucho que ver con esto. Si no se trata de las fiestas de la noche o el interior de una discoteca, como vemos en el spot, las luces y los colores de este spot de Coca-Cola son siempre vivos, brillantes, dinámicos. El color rojo. Fíjate que el rojo es el color de la pasión, de la aventura, de la acción. Por algo le interesa tanto a Coca-Cola. La verdad es que Coca-Cola siempre tuvo un problema con el color del líquido. Fíjate que el marrón es un color muy poco atractivo y el de Coca-Cola es un marrón, digamos, caquita, muy poco publicitario. Tú preguntas por un color asociado a Coca-Cola y la mayoría te dirán sin pensarlo que el rojo. Es la publicidad con su gota a gota continuo la que ha conseguido implantarlo en nuestras mentes como la imagen de la marca. Pero este líquido marroncillo tiene que salir a escena en algún momento, claro. Entonces los creativos lo modifican mediante diversos procedimientos. En unos casos, para hacerlo más claro y brillante. Fíjate en el difícil contraluz que tenemos aquí. La otra solución, con este feo color, es oscurecerlo, dándole un aire misterioso, prohibido, etc. Bueno, hasta aquí el primero de los aspectos de la lectura subjetiva. Nos hemos fijado, recuerda, en cómo los aspectos objetivos, los que están directamente en las imágenes, provocan por sí mismos determinadas reacciones en nosotros, los espectadores. Vamos con el relato o discurso. Este segundo aspecto es también decisivo. Verás, párate en estas dos palabras, seducir y convencer. No son lo mismo, ¿verdad? En el primer caso se utiliza la emoción. Alguien, algo nos seduce con su atractivo, con la forma de mirarnos, con ese no sé qué que mueve algo dentro de nosotros. Sin embargo, cuando alguien trata de convencernos de algo o sobre algo, lo hace con argumentos, razonando con nosotros pros y contras, ventajas, inconvenientes, etc. Su fórmula, diríamos, es el discurso. Es lo que solemos hacer los profesores, y hasta el agotamiento. Al contrario, si ese alguien lo que pretende seducirnos, no se dirigirá a nuestra razón, no, se dirigirá a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Esta es la fórmula del relato. Nos cuentan historias que nos interesen, nos diviertan, nos identifiquen y con ello mueven nuestros deseos y preferencias. Las razones, el razonamiento, poco o nada importan en este caso. Diríamos que la razón se adormece, sea tonta. ¿Cuál de las dos fórmulas, relato o discurso, crees que predomina en la inmensa mayoría de la publicidad audiovisual y en este spot de Coca-Cola en particular? Es evidente, ¿verdad? Un relato. Nuestro spot nos cuenta historias, nada más, sin otra relación entre sí que un conjunto de vivencias de chicos y chicas guapos y divertidos. El impacto se dirige, por tanto, no a nuestra razón, sino a nuestras emociones. Esto es muy importante, tenlo siempre presente. Fíjate que lo que estamos haciendo nosotros aquí, ahora, es precisamente lo contrario. Estamos tratando de utilizar la razón y el análisis para comprender los mecanismos de la seducción, los trucos y trampas que los publicistas utilizan para convertirnos en corderos sumisos y atontados que solo piensan en consumir, consumir, gastar.
nuestra libertad e independencia dependen de que tengamos esto muy, muy claro. Lo que has visto hasta aquí no resulta tan difícil, ¿verdad? Verás que los siguientes apartados los comprendes igual de bien. Es posible que no hayas utilizado nunca esta palabra. Estereotipo, que suena como a música en estéreo. Pero quiero que comprendas la importancia que tiene en nuestras relaciones y comunicaciones con los demás. Los estereotipos son esas ideas simples, mejor, simplistas y con mucha frecuencia degradantes con las que nos referimos a realidades complejas. Para muchos extranjeros que apenas conocen nuestro país, el estereotipo de un español consiste en pensar que a todos nos gustan los toros, la paella y la sangría, que somos ardorosos y pasionales. Nosotros, por nuestra parte, solemos decir que los andaluces son siempre alegres, los catalanes tacaños y los gallegos tristes, indecisos y todo el día comiendo marisco. Esto es un estereotipo. Ninguno estamos libres de ellos, de esas simplificaciones de la realidad. Por desgracia, a los medios y en especial a la publicidad les vienen muy bien los estereotipos porque les facilitan las cosas a la hora de vender, convencer o entretener a los espectadores. Sobre las perniciosas consecuencias de este abuso de los estereotipos ya hablaremos en otra ocasión. Ahora vamos a centrarnos en nuestro spot. ¿Qué estereotipos te parecen que están presentes en él? Puedes poner este vídeo en pausa y tratar de identificarlos. Es un entrenamiento muy interesante. Pero bueno, vamos a ello. El primero y fundamental estereotipo es el de los jóvenes. Un estereotipo de la juventud que se repite machaconamente en todos los medios. ¿Cómo es esto? ¿No somos los jóvenes así? Os diréis muchos. Vaya, ahora viene este vejete a decirnos cómo somos. Ya, pues no, no todos los jóvenes y sobre todo no siempre son así. El estereotipo de los jóvenes en la publicidad, presentándolos solamente y siempre como guapos, o muy guapos, bien vestidos, bien peinados, siempre sonriendo, saltando, riendo, siempre con amigos, siempre alegres y felices, alocados, sin ningún problema realmente importante en el horizonte. Vale, puede que tú te sientas así, y eso estará muy bien, pero no pensarás que todos los jóvenes son así, ¿verdad? Que la mayoría de tus compañeros de clase y tus amigos son así y siempre así. Tampoco los andaluces todos y siempre son alegres, divertidos o chistosos, ¿verdad? ¿Que hay muchos así? Pues claro, pero parece que si no te acomodas al estereotipo que te marcan, no eres andaluz, ni español, ni un o una joven aceptable para los demás. En el estereotipo de joven en la publicidad y en este spot en concreto, no hay sitio para los chicos o chicas con gafas, bajitos, gorditos, poco agraciados, serios, tristes, preocupados por cosas importantes, aburridos. Otro estereotipo presente, aunque suavizado en este spot concreto, es el sexista. ¿Sexista? Pues sí, señor. Fíjate en que los chicos siempre son los que toman la iniciativa. Mira cuando se besan, o cuando agarran la botella con fuerza, con carácter, y ellas son las locas. Las que dan saltitos atontados, las que llevan las camisetas con el logo o la imagen de la marca como atractivas señoritas Coca-Cola. Ojo, esta forma de utilizar a la mujer como objeto, como metáfora del producto, no son pocos los que la utilizan. De forma que no nos chirría mucho también que esté aquí presente. ¿Acaso no nos quieren dar la impresión de que el chico está besando a un alegre, chispeante Coca-Cola? ¡Bah! Eres un exagerado, te dirás. ¿Seguro? Ojalá. Pero mira, la mejor forma de poner en evidencia un estereotipo sexista es cambiando los papeles.
Tú hazlo y verás. Piensa en un chico guapo, con camisetas de Coca-Cola, al que besa una chica. Y ponle a dar saltitos delante de una chica avergonzada. No, ¿verdad? Pues eso. En esta página tienes una ampliación de todo esto con muchos ejemplos del sexismo en Coca-Cola. El aspecto que ahora nos toca analizar en la lectura subjetiva es diferenciar entre lo que se intensifica y lo que se minimiza en un spot. Fíjate, toda la publicidad utiliza esta fórmula. Se intensifica todo lo que realza, engrandece el producto, mientras que se minimiza cualquier aspecto que pueda perjudicarle. A nosotros ahora, en este apartado, nos toca pillarles ese truco. Un truco manipulativo que vamos a ver. ¿Qué es lo que se intensifica? Está claro, la asociación de Coca-Cola con lo sano, saludable, divertido, placentero, juvenil. ¿Y qué se minimiza? Pues también está claro, parece, ¿no? Los aspectos negativos, que no son pocos, precisamente en una bebida particularmente poco saludable. La enorme cantidad de azúcar que lleva y su responsabilidad en el sobrepeso. ¿Y cómo lo hace? Pues escondiendo el tema y asociándose con el ejercicio físico, casi como si fuera una bebida para deportistas. Por eso no es nada casual ese ritmo, ese movimiento continuo de los chicos en el spot. Es la mejor forma de tapar el tema. Como queriendo decir, si engordas, no es por Coca-Cola, sino por no hacer ejercicio, por no tener una vida saludable. Tú mismo. El último aspecto a contemplar en nuestra lectura subjetiva es como una síntesis de lo visto hasta aquí. Analizar lo que se espera producir en el espectador con tanto despliegue de trucos y retórica. Lo bueno de trabajar con publicidad es que previamente ya sabemos bien lo que busca el spot. Colocarnos la marca entre nuestras vivencias y deseos más íntimos para llevarnos a comprarla y consumirla sin importarnos sus precios frente a otras colas muy, muy, muy similares, sin pensar en lo poco saludable y conveniente para nuestra salud, etcétera, etcétera. Esto lo consigue rodeando al producto en nuestra mente de una aureola, un halo, como el nimbo de los santos que nosotros aquí vamos a llamar imaginario. Fíjate en este esquema. El fabricante, además de lo que se gasta en la fabricación del producto, invierte también, en algunos casos mucho más que en el propio producto, en la creación de ese imaginario, mediante el marketing y la publicidad. El consumidor que va a comprar una cola no solo la busca por el deseo físico de una bebida refrescante, con un buen sabor, sino también, y de eso no es consciente, para satisfacer las necesidades psicológicas que el fabricante ha conseguido asociar a la marca. Juventud, diversión, emoción, prestigio. Por eso no le importa gastar mucho más. Es que, no lo olvides, por favor, está comprando mucho más que una bebida. Recuerda el eslogan. Siente el sabor. En la entrega primera de Destripando Publicidad, los alumnos de mi instituto hicieron un sondeo, una cata, sobre el sabor de Coca-Cola comparándolo con otra marca, con otra cola de marca blanca, la cola de Mercadona en concreto. En la cata ciega era solo eso, el sabor, lo que debían diferenciar los que participaban. Y estos lo hicieron utilizando a la vez los sentidos del gusto y el olfato. Pues bien, los resultados ya lo sabes. De forma espectacular y por goleada, la cola de Mercadona era la preferida de esos alumnos de primero y segundo de ESO. Era la cata ciega. Y sin embargo, en la otra cata, cuando sabían cuál era el vaso de Coca-Cola y cuál el de la cola de Mercadona, las valoraciones cambiaban completamente a favor de Coca-Cola. ¿Qué pasaba? Pues sencillamente,
spot a spot, gota a gota, millón a millón de euros en publicidad, han conseguido añadirle a la marca en nuestras mentes un imaginario lleno de atributos que nada tienen que ver con un refresco. Cuando nos dicen con el eslogan "siente el sabor", han conseguido que se imponga el otro significado de sabor, el emocional, y que mientras otras colas solo saben a eso, a cola, la marca Coca-Cola sale a juventud, diversión, pandilla, complicidad, buen rollo, amigos, diversión, locuras, puf, casi nada. A que no mola nada invitar a una cola igual, pero sin ese imaginario extra, sin el aura de prestigio, ¿verdad? Mira, vas a un cumpleaños y la cola que te ofrecen es la más rica, la que ha triunfado en la cata. A ciegas, la cata ciega que hicieron tus colegas. ¿Cuál será tu primera reacción? ¿Cutrerío? ¿Tacañería? ¿Mal rollo? Cualquiera se atreve a consumir algo sin esa palabra mágica construida con publicidad y mucho, mucho, mucho dinero. Prestigio. Pues eso es lo que consiguen con spots como estos. Esto es la publicidad. Para terminar, ¿todo esto es importante? ¿Merece la pena dedicar el tiempo que le hemos dedicado? Si solo es publicidad, os diréis muchos. Si te paras a pensar que esta forma de proceder se ha generalizado a la mayor parte de los bienes y servicios que nuestra sociedad produce, estarás conmigo en que estamos ante un problema importante para nuestra libertad y nuestro futuro como especie, como civilización. La publicidad es el principal motor de la sociedad de consumo, una sociedad, la nuestra, basada en el derroche, en el despilfarro, en un mundo finito que se nos está acabando. Gota a gota, spot a spot, la publicidad consigue colonizar nuestros deseos y nuestras expectativas para dirigirnos a un consumo voraz y depredador de mercancías, haciéndonos buscar en ellas como atontados zombies todo lo que nos importa, que nos quieran, que nos respeten, que nos valoren, que nos admiren. Este vídeo, lo mismo que el anterior, no está pensado para ver de brazos cruzados y tumbados con el móvil en la mano antes de pasar a otra cosa mariposa. Pues no, con ambos vídeos hemos pretendido, los alumnos y los profesores que hemos trabajado en ellos, dos cosas. La primera, desarrollar un ejemplo de lectura integral de un spot publicitario para que otros profes y grupos de alumnos de ESO se animen a hacer esto mismo con otros spots que ellos mismos elijan. La segunda, ofrecer unos materiales sobre los que los profesores, yo mismo y todos los que se animen, preparemos actividades que nos permitan a todos avanzar en aspectos básicos de la alfabetización mediática y audiovisual. Bueno, se acabó el rollo, pero antes la pregunta que hago siempre. ¿No se debería trabajar estos contenidos en una escuela que forme ciudadanos independientes con criterio propio? ¿No debería haber una asignatura de educación audiovisual y mediática? Ah, hasta la próxima.